Están bienvenidos. El día de hoy vamos a intentar hacer un look con esta nueva tendencia que son los foxy eyes, los ojos, la mirada de Bella Hadid, de Kendall Jenner, de que tal vez lo logran con cirugía, tal vez con hilos tensores. Nosotros los pobres lo vamos a probar con maquillaje, porque pues pobres, ¿verdad? Lo que voy a hacer es intentar hacer ese mismo efecto en un maquillaje más intenso, más como para la noche. Vamos a empezar. Lo primero es hacerte una cola de caballo, como las que te hacía tu jefa cuando te peinaba para ir a la primaria, así. Ahora sí, ya tenemos nuestra colita de Silvana, de Cómplices del Rescate. Es más, creo que ella fue la pionera, ganando como siempre, Belinda. Diferencia que hace, esto por sí mismo ya te levantó. Lifting gratis, sin gastar un solo peso. Una de las cosas principales son las cejas. La Hadid tiene esta forma recta, recta, recta. Ella no se le hace como que ese arco tan marcado como a mí que va así. Ella no. Ella va recta su ceja y mantiene su forma hasta que termina. Entonces tienes de dos. Puedes depilarla o podemos intentarlo así, con el puro maquillaje. Voy a empezar con mis cejas, aplicando la técnica del jabón, como siempre. Y voy a mojar mi cepillito con mi fijador de maquillaje. Yo uso el de Diamond Beauty. Este es el de Aroma a Menta. Y voy a empezar a cepillar mis cejas. Las voy a tratar de llevar lo más arriba que pueda y las voy a despeinar un poquito. Y con un pincel muy finito voy a terminar de rellenar algunos huequitos y de definir la forma de mi ceja. Yo uso una sombrita negra, pues porque mi ceja es negra, ¿verdad? Bueno, aquí ya puedes usar lo que a ti te acomode. Si tienes poquita ceja o mucha como yo, pues ya es depende de lo que tú necesites. Y vuelvo a pasarle el cepillito para terminar de peinarlas. Tan solo con ese pasito que hice y se sigue viendo natural, se sigue viendo bien. Del maquillaje y de la moda es lo que te acomoda. Y hago lo mismo con mi otra ceja. Ahora voy a usar mi corrector como prebase para las sombras. Ya saben que uso el de Essence, el Stay Natural, en el tono 03. Y no olviden hidratar su boquita antes de empezar. Yo uso el Aquaphor de Eucerin. Y para este look yo voy a usar esta pequeña de Cara Beauty, que es un descarado dupe de la Yes Please de Colourpop. Y voy a tomar el tono más clarito para comenzar a sellar el corrector. Me voy a ayudar de mi amiga la cinta adhesiva. Le quito el exceso de adhesivo y me lo voy a poner sobre el ángulo natural que haría la línea de mis pestañas, un poquito más abajo para abrir esta parte. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo y revisa que estén parejitos para que te quede igual. Voy a tomar una brochita de lapicito para tomar el color rojo de la paleta y lo voy a empezar a aplicar en forma diagonal. De la parte de donde terminan mis cejas hacia adentro, más o menos hasta la mitad del ojo. Lo voy a empezar a llevar un poquito más hacia adentro sin perder la forma en diagonal y voy a ir aplicando y difuminando. Estas están un poquitirrín polvosas. A mí no me molesta, pero les comento por si a alguien le interesa, ¿verdad? Con una brocha más sueltita voy a tomar los tonos más claritos de la paleta y voy a empezar a suavizar lo que acabo de hacer para no dejar líneas muy tajantes y que se vea una transición. Como el rojo seguramente ya perdió un poco de intensidad porque lo acabo de difuminar, voy a volver a aplicarlo y voy a volver a difuminar hasta que quede en la intensidad que yo quiero.
con un pincelito un poquito más planito, voy a tomar el café más oscuro de la paleta y lo voy a aplicar aquí en la esquinita solamente para hacer un poco de profundidad. Y voy a regresar al rojo de la paleta para devolver la intensidad y difuminarlo todavía más. Si lo crees necesario, puedes volver a pasar el pincel sueltito sin nada de producto para difuminarlo. ¿Quién cambiaba así sus lápices en la primaria? Ah, a mí ya se me quedó esa costumbre y bueno, me sirve para maquillarme. Jajaja. Con una brochita angular voy a tomar un poco de color negro y lo voy a aplicar como si estuviera haciendo una especie de delineado difuminado para darle todavía más profundidad. Ahora voy a quitar la cinta adhesiva y voy a hacer un delineado de gato con mi plumín de bisú en dirección al trazo que ya dejó la cinta adhesiva. Lo ideal es que lo trates de hacer un poquito más delgado y un poquito más alargado para que alargue todavía más la forma del ojo. Bueno, eso fue más grueso de lo que pensaba, pero ya ni modo. Jejeje. Puedes aprovechar para limpiar y voy a suavizar el trazo que dejó la cinta adhesiva con un pincelito delgadito. Aproveché para corregir un poquito el delineado y para limpiar lo que haya caído de sombra en mi carita. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Nada más es cosa que te tomes tu tiempo aplicando y difuminando, aplicando y difuminando. Es prácticamente un ahumado. Como primer para mi cara voy a usar esta cremita hidratante de Lolita MX, que es una marca local de donde yo vivo y que es de una amiga de la universidad. Y como primer la verdad está muy chida, me gusta mucho cómo queda la base. Con el corrector verde de Pink Up Cosmetics voy a corregir algunas rojeces y granitos. Y con el crayón de Bisú voy a hacer un poquito de contornos en la nariz. Primero lo difuminé con una esponja, pero se lleva todo el producto, entonces mejor hazlo con una brocha. O sea que lo tuve que volver a hacer. Voy a combinar mi base de maquillaje con un poquito de crema hidratante para darle otro tipo de acabado más luminoso y para quitarle un poquito de cobertura. Yo uso la de Wet n Wild, la Photofocus. Y ahora sí lo voy a difuminar con una brocha de mofetita. Al final nada más le paso un poquito la esponjita para quitar cualquier trazo que haya dejado la brocha. Y como corrector uso el de MAC, que es una línea de Avon, una marca muy querida por nuestras mamás y nuestras abuelitas, en el tono beige. Pero está muy chido, la verdad me gusta mucho el acabado que deja en las ojeras. Y por último le voy a volver a pasar la esponjita con mi polvo compacto de Maybelline. Ya se me había olvidado que teníamos que terminar los ojos. Voy a tomar mi tinta line de Bisú en el tono negro y voy a delinear la línea de agua arriba y abajo y en la línea de las pestañas. Y con el plumín voy a conectar la parte de arriba con la de abajo. Y ya nada más lo voy a sellar con un poquito de sombrita negra. Tomo una brocha angular y voy a hacer contorno con el tono piloncillo de Bisú. Y sí, regularmente el contorno lo hacemos aquí, lo voy a subir hasta
hasta acá. En esta zona es donde voy a contornear y donde voy a broncear. Y lo mismo aquí abajo, si contorneo y bronceo aquí, lo voy a subir un poquito hasta acá. Y voy a hacer movimientos hacia arriba. Voy a broncear con el tono avellana tostada. Y este tiene un poquito como de shimmer, entonces nos va a dar un poquito de glow. Voy a aplicar este blush de Essence en el tono 40. Lo voy a concentrar de aquí, de este huesito hacia arriba. Ahora no voy a poner en la nariz para dar la ilusión óptica de que esto está más alargado. Voy a aplicar el iluminador de Bisú, que es el único que tienen. Jejeje. Este lo voy a poner aquí, de aquí hacia acá. Y voy a sellar el maquillaje. Voy a aplicar las pestañas. Voy a usar estas de Cara Beauty en el modelo 747M y las corté a la mitad. Voy a usar los extremos de afuera para cada ojo. Los voy a enchinar con la técnica que vimos en el video pasado. Si no lo has visto, velo por favor. Las voy a poner solamente en la parte de afuera. Si no tienes muchas pestañas, puedes usar esas que son más grandes de afuera y más chiquitas de adentro. Pero yo elegí cortarlas. Les pongo tantito pegamento y voy a dejar que se seque un poquito para que se haga como chiclosa la consistencia y que pegue. Voy a aplicar mi máscara de pestañas y voy a tratar de concentrarla un poquito más en las pestañas de afuera que en las de adentro. Voy a terminar con los labios y voy a utilizar este delineador de Italia Deluxe en el tono Burgundy 1039. Y voy a terminar con este labial de Essence, que es el Ultra Last Instant Color en el tono 14. Ya terminamos. Logramos lo que queríamos. Como pueden ver, mi rostro se ve más como más hacia arriba. Y esto lo puedes hacer perfectamente con una sombrita nude. Incluso sin el delineado de gato lo puedes hacer más delgado. Yo porque pues, se me pasó la mano, yo lo quería más delgado. Pero bueno, esto es para la noche y se justifica. Entonces me gustó mucho cómo quedó. Se ve más darks. Porque soy darks. ¿Se acuerdan de la Elvira? Compárteselo a tu amiga la más zorra que tengas porque esto le va a servir. Y no es cierto. Espero que te haya gustado y nos vemos la otra semana.